Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Padre Canales, director de la empresa Oriflame, y hoy vengo a traerles los accesorios nuevos de campaña número 16 que tiene una vigencia del 19 de noviembre al 9 de diciembre. Vamos a empezar primero con... ¿Por qué tengo esa voz? Vamos a empezar primero con el collar Giordani Gold, que acá, bueno, acá se comieron una palabra, es el Giordani Good as Gold, que fue, es, bueno, se supone que es el dije del perfume nuevo, pero en este caso este es el dije del Giordani Good as Gold, que es un nuevo perfume que también ha lanzado Giordani, ya se estrenó en Europa, dicen las malas lenguas por las reseñas que he estado leyendo, que va a asemejar ese nuevo perfume al Gold, el Giordani Gold Esencia Sensual. No sé si se acuerdan ese perfume de goterito que se lanzó en 2020. Lo han convertido ahora ya en este tipo de presentación, ¿no? Pero el diseño es preciosísimo. Ya les voy a dar hacer la reseña en el canal de toda la cronología de los perfumes Giordani Gold, ¿no? Bueno, este productito venía en esta cajita que a mí me vino así rotita. Es que yo en mi caja siempre pido full catálogos y no sé quién será el que pone la caja, que me lo pusieron los catálogos encima y la cajita, pues mira, salió muy mal herida. Y bueno, al fin y al cabo, este se quedaba conmigo porque yo quería tener este collar porque me encantan los dijes, me encantan, o sea, a mí me gusta mucho. Y se ve así, y les voy a enseñar el collar. De hecho, ya me lo saqué. ¡Uy! Y me la han chuleado bastante. O sea, les ha gustado muchísimo. Y es este de aquí, ¿no? Que si pueden fijarse bien, tiene las líneas finas. O sea, las líneas como el corte del mismo perfume, tal cual. Ahí en mini, ¿no? Muchos creían que era una botellita para abrir y luego echarte el perfume. Hubiera sido muy jocoso ello, pero no, solamente es el dije. Las cadenitas así son de eslabones doraditos, muy pequeños. En sí, lo que me gusta ese collar, por eso también lo compré, es que como pueden ver a la modelo, bueno, esto debe haber usado toda la extensión. Porque si uno lo usa, lo tiene hasta acá. Acá se habrá usado toda la extensión, porque no es una cadena muy larga. Es de 45 más 45 centímetros más 6 centímetros de extensión, ¿no? Ahí está. Y bueno, este es un accesorio de edición limitada. Está 24 soles 90 precio neto. O sea, seas socio o no socio, te va a salir a 24.90 por la compra de cualquier producto del catálogo, ¿no? Ahora vamos a pasar a los relojes de esta campaña. Que les comento que acabo de sacarlos de una caja de un pedido. Acá está. Y ni siquiera les he abierto. Voy a abrirlo junto con ustedes. Vamos a ver el del hombre, Men Watch. Que como pueden ver, la cajita viene con este tipo de protección en plateado. ¿Y dónde está? Y no saben cuánto agradezco que ya hace años en Oriflame todos los relojes vienen en cajita. Porque hace años atrás todos los relojes, alguno que otro venía en cajita, pero la gran mayoría venían en bolsa. Y pues mucha gente se quejaba porque decía, no, entonces ¿cómo voy a regalar un reloj en una bol en su bolsita? Aunque la bolsita era pues de organza todo, pero pues no, no es lo mismo, ¿no? Este tipo de accesorios sí o sí creo yo que debe de venir siempre en su cajita. Listo, ya lo he sacado. Y uno, yo me compré dos, uno para vender y uno por si acaso. Si no lo llego a vender, por mí. Ya habrán visto mi video de reloj, de colección de relojes. Uno más para la colección. Bueno, ahí se puede ver que es bastante gruesito. Tiene estos dos. Bueno, para poner la correa en un tono negro y en un tono azul. Y vamos a... No lo voy a sacar por completo. Y luego lo voy a sacar todo. A ver, no sale, chicos. Ay. A ver, no sé por qué no sale. O tiene un plastiquito aquí. No, no tiene. Solo quería mostrarles que el tono negro es así. Ahí está, sí, tenía como algo pegadito. Ya. Este es el tono negro de la correa que lo podemos simplemente voltear y tener este tipo de tono. O el tono más clásico que es un azul tipo presidente, tipo navy, pero navy oscuro. Y el color de la caja es así. La parte dentro de la caja es media plateada con un tipo negro con plateado, pero más tirando a negro, simplemente es el detalle. Los diales sí están, bueno, perdón, el segundero y minutero están, no, perdónenme, segundero, minutero, y acá se diría orero, perdónenme mi ignorancia, son en color en rojo, los diales creo que se les dice, perdónenme, tenía un lapsus brutus, ¿no? Pero, y no vienen, bueno, con los números, vienen así en este tipo de líneas.
Y bueno, es un reloj clásico, no es un reloj como que sacado de, digamos, muy distintivo, no, es un reloj clásico, yo lo veo más versátil, yo lo usaría tanto para una ocasión especial como también para el día a día, ¿no? Actualmente el que estoy utilizando, y ya lo habrán visto en todos mis videos, es este de aquí que me fascina. Miren, ya son las 9 de la noche. ¿Cómo se pasa la hora tan rápido? Y vamos a culminarlo, no, bueno, casi culminar porque falta otros accesorios, con el de reloj de mujer. Este no necesite sacar el cuchillo. El de mujer, en cambio, en la cajita es también tal cual como el de la caj del protector en plateado. El del hombre es en negro. Y este obviamente es, bueno, es más chiquito la cajita, más finito y viene con dos tonos, ¿no? El tono floreado, o mejor dicho, el diseño en floreado con las florecitas que están. Yo pensé que iban a ser blancas, pero viéndolo así en vivo, son plateadas. Y la parte de... También acá está atracado. Sí, tienen como un pegamento acá para que no se salga. Y el otro lado es completamente negro. A diferencia del chico, que digo, el de la correa de chico. Este es un tono más negro, o sea, no tiene como una textura media así en imitación de piel de tipo de serpiente, algo así. No, este es un más finito en todo aspecto, ¿no? Y este es su textura más, digo, su diseño floreado. En este caso sí viene con números del 12369 y es más, es en plateado, en todo en tono plata y plateado, no tanto la caja como dentro del mecanismo. Y ambos mecanismos son Seiko, que es un mecanismo japonés que, bueno, ha estado por años, casi todos, por no decir todos los relojes que conozco de Oriflame, tienen ese tipo de mecanismo, ¿no? Que es muy bueno, chicos. Habrán visto, si ven en mi video de relojes de Oriflame, siempre duran. O sea, lo único que lo tienes que cambiar rutinariamente de cada 2-3 años es la pila. De ahí sí o sí te dura bastante. No es una prueba de agua, ojo. Y la cajita es de acero inoxidable, ¿no? Y bueno, van a estar a $79.90 por la compra de cualquier producto del catálogo. ¿Listo? Entonces, estos vendrían a ser nuestros relojes de esta campaña número 16. Y vamos a culminar este video. A ver, permítanme. Con los accesorios de liquidación de Nordheim que han sacado un outlet navideño, ¿no? Por ejemplo, el Wild Leaf Peridoto es desde la piedra Peridoto de 160 a 70 soles y todavía con descuento, imagínense, vamos a verlo, ¿no? Lo más probable es que lo habrán visto en algún tipo de reseña, pero si no, acá los voy a mostrar porque yo rara vez pido joyería Nordheim para tenerlo en stock, solamente yo lo compro cuando o sea, me lo piden, ¿no? Si no, no lo compro porque, por ejemplo, hoy día tengo que hacer un pedido porque una señora me ha pedido las aretes y el collar de la colección Granate. Yo estoy feliz cuando alguien me pide Nordheim porque no es como que alguien a cada rato te lo pida, ¿no? Porque obviamente tienen su precio, pero el diseño son preciosos. Que yo recuerdo estas son hojitas de la frambuesa o frutilla que crece en Suecia. Ahí está, ahí se me está acabando la batería. Voy a poner el carro. Se me estaba acabando la batería. Listo. Entonces es este de acá. Miren los diseños tan preciosos que tiene el arete. Ambos aretes, ¿no? Inspirados en las hojitas de la frutilla, ¿no? Pero los diseños están preciosos, ¿no? El peridoto es una piedrita también, una de las más caras que hemos tenido de colecciones de Oriflame. Luego vamos a pasar al Ocean Sodalite, que creo que es la primera vez que tengo estos aretes, porque sí recuerdo que me pedí el collar y les comento que después de casi un año lo he podido vender a una ceñito que le encantó, ya pues se lo vendí, pero sí me tardé porque era un collarcito, pues si habrán visto la reseña de ese collar de doble cadena también de esta colección, estos eran sus aretes. Ay. Y justamente la misma ceñito le dije, por si acaso ha salido, y ya me ha dicho, bueno, me endeudaré, pero se quedará. Bueno, en este caso sí le he dicho que aprovéchelo porque está pues de, miren, de 125 soles a tan solo a 49 soles 90. Está a muy buen precio. A ver, vamos a verlo. Y miren el collar. Bueno, ahí sí hay que tener, espero que les toque bien porque una socia recuerdo que le...
Le tocó la piedra más clarita, la otra bastante oscura. O sea, sí se notaba mucho la diferencia. En este caso, para nada, se ve muy similar. Acuérdense que son piedras naturales, no son para nada de imitación, son 100% naturales y tienen como el detalle de una almejita arriba, ¿no? Ay, no, mejor te lo voy a poner acá al ladito. Luego pasamos al labradorita mágica. ¿Dónde lo vamos a poner? Esto lo vamos a poner acá. Labradorita mágica, que es este de aquí. A ver, vamos a sacarlo rápido, que mi batería se está muriendo. Y por más de que tengo este cargador, no es del celular, por eso no está cargando. Espero que no se me apague la cámara. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Resiste, resiste. Listo. Labradorita, que es este de aquí. Ahí está. Estas son las piedritas. Y estas son circonias cúbicas. Y es en tipo en gotita. También este es el tipo de cierre que tiene. Están muy bonitas, de verdad. Estas las joyitas de Honor Him. Para que valen la pena, ¿no? Ahora que están en este tipo de descuento, valen aún más la pena. Y vamos a culminar este video con los aretes Rose Quartz. Ya me está diciendo de que se va a apagar la cámara. No. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Ya luego lo. Ay, perdónenme, aretitos. Pero si no se me apaga y no quiero rehacerlo porque ya es tarde, ya quiero ir a mi casita también. A ver. Ay, a ver, acá está. ¡Ah! Se parece que se ha doblado. Ah, miren este. Ay, no, es que miren, no sé si se pueden percatar. Miren el tremendo cuarzo que me han puesto en estos aretes. Miren versus estos. Se ve un poco, el de acá se ve un poco más gruesito, ¿no? Las piedritas, ¿no? Ahí está. Estos son en tono plata. Y los cuarcitos ahí se ven, ¿no? Se ven como unos triangulitos, ¿no? Mucho más femenino, siento. Siempre el cuarzo rosa asemejado a detalles más femeninos, ¿no? Ahí están a 49,90. Siento que yo los voy a vender, yo sé que sí. Se venden poco a poco, pero sé que se van a vender porque ya se acerca Navidad y este tipo de detalles están preciosos. ¿Listo? Ahora sí, antes de que se me acabe la batería, muchísimas gracias por ver este video. Voy a pedirme un taxi porque ya es tardecito. Y que les vaya muy bien en todo lo que tengan que hacer. Que este catálogo 16 les siga yendo muy bien. Y finalizamos este catálogo con la cronología total de Jordani. Tanto el de Jordani de mujer como el Jordani de hombre. Listo, muchísimas gracias por ver este video. Me despido rápido antes de que se me apague. Y ya nos vemos en otro siguiente video. Cuídense muchísimo. Chao, chao.